balancing on a weary line. Too scared to trust you and jump down. I'll keep my status quo up here, won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same, trying so hard to run from shame. But how long can I keep up the pace? To fool myself, I don't need grace. Mis queridos amigos, ¿cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a un video nuevo. Yo estoy muy feliz de poder verlos un domingo más por aquí y compartir otro video con ustedes. Espero que ustedes estén muy bien, que estén teniendo un fin de semana muy bonito. Y amigos, en el video anterior yo saludé a todas las personas que me veían de diferentes países y se me olvidaron varios y después me pusieron en los comentarios: ay, que se te olvidó México. Y ahí pues me sentí un poco mal por no mencionarlo, pero amigos, se me olvidó y entonces yo no escribo nada de lo que digo, solo es lo que sale en el momento. Y se me olvidó, no sé cómo, y olvidé escribir en la parte de abajo los que me faltaron. Entonces, amigos, un saludo muy especial a las hermosas personas que me ven desde México. Muchísimas gracias por estar aquí. También me dijeron que no había mencionado a Paraguay, República Dominicana, Puerto Rico. Y amigos, les mando un gran saludo y un fuerte abrazo a todos los que me ven. Y discúlpenme si no mencioné algún país. Entonces, amigos, un fuerte abrazo para todos los que me ven y muchísimas gracias por estar aquí. Y a las personas que todavía no están suscritas a este canal, los invito para que se suscriban y no se pierdan ninguno de nuestros videos, y espero que les guste bastante. Y amigos, para las personas nuevas que están llegando a este canal, mi nombre es Walkiria y vivo en los Estados Unidos hace 5 años. Entonces yo aquí en este canal comparto todas mis vivencias, todas mis experiencias, mi vida aquí en el norte de los Estados Unidos. Yo vivo en el área rural, entonces la vida aquí es un poco más diferente a la vida de la ciudad. Entonces yo comparto aquí cómo vivo y las cosas que hago. Estoy casada con un norteamericano, esa es la razón por la que yo ahora vivo en los Estados Unidos. Y amigos, este video ya lo quería hacer hace ya ratitos. Entonces hoy es un día que no está haciendo tanto, entonces decidí platicar con ustedes para echar un ratito de chisme y entretenernos un ratito aquí platicando. Entonces hoy les voy a contar las cosas que me gustan de vivir aquí en los Estados Unidos, de las cosas que yo he visto y he dicho, ¡ay, qué bonito! Entonces este video se va a tratar sobre eso. Todo lo que yo les voy a contar son vivencias y experiencias que yo he tenido, que yo he visto. Y amigos, aclarando, porque Estados Unidos es enorme, hay muchos estados y cada estado es como un paisito. Tienen sus leyes diferentes, las formas en que hacen las cosas diferentes. Yo vivo en el estado de Minnesota y vivo al norte de Minnesota. Entonces todo lo que voy a hablar aquí va a ser de lo que yo he visto aquí en Minnesota y aún más específico aquí en el norte de Minnesota. Entonces sé que Minnesota también es enorme y cada pueblo, cada lugar también podría ser diferente. Yo les voy a platicar aquí lo que yo he vivido aquí en el norte de Minnesota, en el pueblito donde vivo, las cosas que yo he visto aquí y me han gustado mucho. Entonces, puede ser que en el estado donde ustedes vivan las cosas se hagan diferentes, pasen diferentes o todo sea diferente. Entonces amigos, espero que les guste bastante este video y vamos a empezar. Un día Alex y yo fuimos a esquiar y salimos de la casa bien tempranito para llegar allá como a las 9, 10 de la mañana. Entonces íbamos saliendo de la casa y aquí en el invierno a las 6 de la mañana es oscuro todavía. Entonces amanece como a las 9 tal vez. Y aquí muy cerca de la casa un carro había atropellado a un venadito. Entonces el venadito estaba tirado hacia la orilla, pero estaba vivo el venado. Entonces íbamos y como en invierno Alex manejaba un poco más despacio porque a veces está muy liso el camino. Entonces íbamos y vio al venadito y vio que estaba vivo. Lo que él hizo fue agarrar su teléfono y llamó a la policía. Yo estaba así como un poco confundida porque no sabía por qué estaba llamando a la policía. Entonces llamó a la policía y le avisó que ahí había un venadito que lo acaban de atropellar, pero que todavía estaba vivo, para que él viniera y le quitara el sufrimiento al venadito. Ya saben a qué me refiero. Entonces Alex le dijo dónde estaba, la ubicación y todo. Y bueno, ya cuando volvimos el venadito ya no estaba ahí. Entonces
creo que el policía llegó y el venadito dejó de sufrir. Y yo estaba bien asombrada. No sé si todas las personas hagan esto o en todos los lugares hagan esto, esa responsabilidad que sienten con los animalitos o la naturaleza, pero me sorprendió bastante y eso me gustó mucho. Y entonces yo le dije a Alex que si la gente hacía eso, y me dijo que sí. Entonces, cuando un venadito ya está muy dañado, entonces no hay nada que se pueda hacer. Entonces, eso me sorprendió mucho. Y amigos, como ya les he contado que nosotros vivimos fuera de del pueblito, vivimos como a 15 minutos tal vez. Entonces nosotros vivimos aquí en esta tierra que es muy grande y hay mucho bosque y así. Nuestra casa está como hasta el fondo. Entonces para llegar aquí hay que ir en un caminito y hasta que llega uno a la casa, pero sí es bastante lo que hay que recorrer. Entonces, un día fuimos al cine con Alex, una noche también fue invierno. Entonces, regresamos y fuimos allá donde estamos construyendo la casa. Y no sé a qué fuimos, Alex me dijo que teníamos que ir a revisar algo, entonces manejamos directo a nuestra casa, que es más para allá. Entonces, llegamos ahí y había un carro rojo. En ese tiempo mi suegra tenía un carro rojo, entonces dijo, mi mamá está aquí, dijo Alex. Y yo, qué raro, pero ¿por qué va a poner su carro hasta allá? Estaba como apuntando donde está nuestro huerto. Entonces, Alex sabía que no era su mamá y solo no quería asustarme. Entonces, se parqueó enfrente a la casa, entró al lugar donde tiene sus armas y agarró su pistola. Ahí así me asusté porque entonces dije yo, ¿qué está pasando? Entonces manejó hacia alrededor de la casa y entonces alumbró a ellos con la luz del carro así directo, y eran personas que no conocíamos. Y entonces ellos nos quedaron viendo así bien enojados, diciendo que bajen su luz, bajen su luz. Y Alex le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Esta es tierra privada y no tienes que estar aquí. Ellos estaban usando sustancias que no deben y estaban en otro planeta. Entonces Alex les dijo que ellos tenían que darle la vuelta a su carro y él los iba a seguir hasta la salida. Y ellos estaban bien enojados y en eso veo una carita asomándose así. Tenían dos niños atrás, eran sus hijitos, creo yo. Y me dio tanta lástima y los niñitos se miraban asustados. Alex llama a la policía. Entonces le dice al policía que hay unas personas que no conocemos en nuestra propiedad, y Alex le dijo que se veía que estaban usando sustancias malas. Y aquí les voy a poner el video porque lo grabé si lo encuentro. Entonces ellos dieron la vuelta y empezamos a manejar en nuestro camino de regreso. Alex venía atrás y amigos, no les miento que eso fue muy rápido, eso pasó muy rápido, fue en minutos. Y cuando ya estábamos llegando a la casa de los suegros, ya el policía ya estaba ahí. Y entonces me sorprendió mucho la rapidez en que los policías llegan cuando una persona llama, cuando tiene un problema, una emergencia, cualquier cosa. Los policías llegan muy rápido y ellos ya se hicieron cargo de la situación. Les dijeron que estaban en tierra privada. Y amigos, lo más triste de esto fue que les quitaron a los niños. Entonces vimos cómo los niños subieron a la patrulla y los llevaron a un lugar donde cuidan niños así. Ellos fueron a la cárcel. En ese ratito Alex entró a la computadora, porque aquí es público, puedes ver quiénes están en la cárcel o a quienes detuvieron ese día. Entonces entró y estaba la foto de ellos dos. Entonces me dio mucha tristeza lo de los niños, pero bueno, ellos entraron a una tierra privada y entraron hasta el fondo. Y aquí se respeta mucho la propiedad privada, muchísimo. Entonces, y amigos, algo que me sorprende mucho aquí todavía es cuando viene una ambulancia o un policía con las luces encendidas. Cuando es una emergencia, todos los carros se mueven a un lado y paran hasta que la ambulancia o los policías ya pasaron. Eso me sorprendió mucho y le pregunté a Alex por qué hacían eso, porque nunca lo había visto antes. Entonces Alex me dijo que es la ley, que cuando viene una ambulancia o un policía con sus luces encendidas, uno tiene que salir del camino y parar hasta que estos carros pasen, porque es una emergencia. Entonces, amigos, me sorprendió mucho. Un día veníamos y había un poquito de tráfico, venía una ambulancia y solo vi cómo todos se movieron del camino y yo estaba como muy asombrada de por qué se estaban moviendo, y Alex me explicó todo esto. Eso me asombra bastante, bastante, amigos. Es muy bonito cómo todos se mueven del camino. A mí me impresionó mucho la primera vez que lo vi.
Entonces eso me gusta mucho, me gusta bastante aquí. También, amigos, en invierno cae aquí mucha nieve y es muy frío y hay mucho viento. Y cuando se seca toda la nieve, queda mucha basura, mucha basura en el pueblo. Se mira muy sucio porque, bueno, cae nieve, hay viento, a veces se sopla la basura. Nomás termina de secar la nieve, hay voluntarios, gente que le nace. Entonces le he preguntado a Alex si alguien les paga por recoger toda esa basura y me dice que no, que son voluntarios, cualquiera puede ir y recogen toda la basura, dejan limpio todo. Y he visto varias señoras que salen a caminar nada más como su rutina, pero llevan con ellas una bolsita y ahí andan caminando y ven una basura, lo recogen, y es como solo les nace hacerlo para tener sus calles, su pueblo limpio, y eso me parece muy bonito. Y aquí en el pueblo donde yo vivo es bastante limpio, no se ve tanta basura tirada. Y si se ve, siempre hay alguien que lo recoge. Estados Unidos tiene un sistema de caminos y es muy bonito el sistema que ellos tienen. Alex me dijo que se hizo en aquel tiempo cuando había guerra para que llegaran esos camiones de los soldados con las municiones, no sé cómo se llama, llegaran más rápido a donde tenían que llegar. Entonces se creó ese sistema de caminos que es muy bonito. Hace que tu viaje sea más rápido. También hay muchas áreas de descanso, se llaman rest areas y son baños públicos. Son muy bonitos. La primera vez que paramos a uno, yo pensé que, ¿qué es esto? No parecen baños, no parecen baños, son muy bonitos, muy bonitos. Y es como un lugar para descansar. Me dijo Alex que después de que hicieron esto de poner las áreas de descanso, esto ha evitado muchos accidentes aquí en los Estados Unidos, porque si estás cansado o tienes mucho sueño, puedes buscar dónde está un área de descanso más cercano, llegar ahí, ir al baño, descansar un rato, caminar, porque hay lugares para caminar, o sacar a tu perrito a caminar, y así. Son muy bonitos. Entonces, eso me gustó bastante. Me gusta todavía, es muy bonito. Son muy limpios y siempre hay una persona ahí limpiando, trabajando, y así. Y eso me gusta mucho aquí en los Estados Unidos. Uno de mis favoritos de los áreas de descanso son aquí, donde está la frontera de Canadá, y está Minnesota, y después está ahí cerquita el lugar para cruzar a Canadá, y ahí hay un baño, un área de descanso que es muy bonito. No parece, cada vez que llego ahí me da risa, solo me río yo solita, es como, ¿cómo puede ser algo tan, un baño público pero bueno, es muy bonito. Y en mi experiencia aquí en Estados Unidos, me he encontrado con personas muy generosas conmigo. Les voy a contar, cuando yo empecé a trabajar aquí en los Estados Unidos, el primer día de trabajo que yo tuve, alguna vez contaré esa historia de cómo empecé a trabajar aquí, porque sí trabajamos, y algún día les compartiré eso en otro video. Entonces, amigos, yo fui al trabajo y la dueña de la casa donde yo trabajé me estuvo observando, y yo qué sé. Entonces, al salir del trabajo, me dijo que tenía una bolsa de cosas para mí. Entonces, después de... me dio una bolsa, bueno, dos bolsas tal vez, llenas de zapatos y de ropa. Y entonces, yo tenía un poco pena y digo, ay. Pero obviamente, estaba muy agradecida con ella porque necesitaba bastante ropa para empezar a trabajar, porque no tenía tanta ropa de trabajo. Y me dijo que esta ropa te va a servir para trabajar y no sé qué. Me dio muchos zapatos y después me dijo que la siguiera adentro de su casa y me llevó a su closet. Entonces, ahí me puso a elegir dos vestidos, creo, de los que a mí me gustaran más, que ella tenía ahí. Entonces, ya elegí dos vestidos y ya. Entonces, amigos, y después hubo otra señora también que me regaló otra vez mucho más ropa y me dio bastantes regalos también. Y después me encontré con esta señora, la primera señora que me regaló cosas, me encontré con ella en una tienda. Y ella nos saludó y dijo, si tú necesitas cualquier cosa en esta tienda, solo tienes que ir a agarrarlo y yo lo voy a pagar, no tengas pena. Y yo le dije que no, me dio mucha vergüenza y le dije que no, yo estaba bien y que muchísimas gracias de todas maneras. Pero amigos, y así me he encontrado con muchas personas que me ven y no sé por qué les nace regalarme cosas o así. Entonces, también en mi experiencia allá cuando yo estudiaba en el internado, nos daban muchos regalos los norteamericanos. Entonces yo ya venía con esa idea de que ellos son bastante generosos
Y aquí lo vine a confirmar que son muy generosos igual. No generalizo porque obviamente siempre se encuentra de todo tipo de personas de todos lados, pero gracias a Dios yo me he encontrado con personas muy buenas y muy generosas aquí conmigo, entonces eso me gusta mucho de vivir en este país. Un día yo estaba en Walmart, Alex tenía que ir a otra tienda a comprar algo, entonces me dejó ahí en lo que yo hacía las compras y después me dijo, me mandas un mensajito y yo paso por ti cuando termines de comprar. Entonces yo compré y todo y después le dije a Alex, ya terminé de comprar, entonces me dijo, ya voy. Y salí de la tienda y entonces ya yo tenía muy poco tiempo aquí también, entonces tenía un poco de miedo de estar solita ahí, pero bueno. Entonces estaba yo mirando hacia los lados y miraba a Alex que venía por algún lado. Creo que yo me miraba muy perdida y muy asustada. Entonces se acerca un norteamericano y me dice, ¿estás bien? Yo le dije, sí, te miras perdida, si necesitas ayuda yo voy a estar aquí, solo tienes que hablarme y yo voy a ayudarte. Yo le dije, no, está bien, solo estoy esperando a mi esposo. Y me dijo, ah, ok, pero voy a estar aquí por si necesitas algo. Y ya llegó Alex, subí el carro y nos fuimos. Entonces, pero me pareció muy bonito que se preocuparan así por mí. En uno de los videos que puse, no recuerdo qué domingo fue, pero puse ahí que una serpiente que lo estaba así siguiendo, una serpiente verdecita con negro, y me dijeron, ay, qué miedo la culebra, no, si no, me preguntaron que si no me daba miedo. Pues les cuento, amigos, que algo que me gusta mucho aquí en Minnesota es que no hay serpientes venenosas ni arañas venenosas, nada de eso. Entonces es muy bonito andar así caminando y sin preocupaciones de que te encuentres con una serpiente venenosa. Aquí estos solo comen ratoncitos y ranas y mis fresas, porque me he encontrado varias comiendo de mis fresas. Yo las sigo hasta que llego muy cerca de ellas y solo se me quedan mirando, pero así eso me gusta mucho mucho de aquí, que no hay ese peligro. Hay muchas garrapatas y hay un tipo de garrapatas que son chiquititos, que esos traen una enfermedad que se llama Lyme, creo. Vamos a ver, se los voy a escribir aquí. Entonces, esos los chiquititos son los que traen eso. Pero aparte de eso, por eso cada vez que uno va afuera a tocar monte, después cuando uno se baña tiene que revisarse muy bien si no tiene uno de esos, porque pueden ser peligrositos. Pero aparte de eso, no hay nada más. Y bueno, amigos, hay muchísimas cosas que me gustan de aquí, así como cada lugar tiene sus cosas positivas, también tiene cosas negativas, pero a mí me gusta más concentrarme en las cosas positivas. Me gusta mucho vivir aquí, me gusta el estilo de vida que llevo aquí en el norte de Minnesota, en el área rural. Mencioné otra vez que no estoy generalizando, estoy hablando nada más de mi experiencia aquí en el norte de Minnesota. Sé que en muchos lugares las cosas son diferentes que aquí, entonces así como uno se puede encontrar con personas buenas, puede encontrarse con personas no tan buenas, pero eso existe en todo el mundo, entonces no todo es perfecto en esta vida. Pero amigos, espero que les haya gustado este video, que se hayan entretenido un ratito aquí conmigo. Seguramente hay más cosas que me gustan que ya no me recuerdo. Espero que ustedes se hayan entretenido un ratito aquí conmigo con las experiencias de Walkiria. Entonces, espero que ustedes tengan una bonita semana, que se la pasen muy bien, que Diosito me los bendiga. Muchas gracias por estar aquí siempre apoyando y dejando sus bonitos comentarios. Les mando un gran abrazo a todos los que me ven de todos los países que me ven. Saludos a todos y un fuerte abrazo. Y espero verlos en un próximo video. Adiós.